Compatriotas, amigos, muy buenas tardes. En el Colosal Estadio Municipal de Maracaná, en Río de Janeiro, estamos ya al filo mismo de la iniciación de... Um silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores. Do futebol brasileiro, eles não tocavam e estavam de lado. Eu acho que, como vivente, eu acho que nunca houve um silêncio maior que aquele que eu vi. Construir o Maracanã era uma atitude patriótica para que o Brasil fosse campeão do mundo. A maioria pensava que não teníamos chance. El equipo uruguayo estaba mal físicamente, no estaba conformado como debía. Fue una selección que se hizo un poco, yo que sé, como a los trompezones, vamos a decir que era, ¿no? Muy pocos fueron a despedirlo, no le tenían fe. Los únicos que creíamos eran nosotros, que creíamos en nosotros. Y más con el capitán que teníamos, que era una coraza, eso, Dulio Varela. Nunca lo tuteamos, le decíamos usted, señor Dulio. Yo lo miraba así, dice, ¿usted que me mira? Está bien, patrón, no digo nada. Nuestra selección es prácticamente campeona, solo precisa empatar para consagrarse. Cuatro dirigentes y dos periodistas se habían venido para Montevideo antes de la final. Decirle a Dulio Varela que iba a perder, capaz que lo agarraba el pescuezo y lo ahorcaba. Cuando estábamos por salir a la cancha, Obdulio nos miró a todos y nos dijo que los dirigentes no servían para nada y que íbamos a salir campeones. Brasileiro, vos que daqui a alguns minutos seréis sagrados campeões do mundo. Si Uruguay tenía una característica que no aceptaba perder, tenía que ganar. Ellos tenían fe, nosotros teníamos fe. Si el hecho de que ellos jugaran más fuerte que nosotros era para perder el partido, teníamos que jugar fuerte nosotros. Lo que pasa es que el juego uruguayo lo que tiene es mucho amor propio. Van a la cancha y no les gusta perder. Yo siempre digo que tuve suerte porque yo le pego mal a la pelota. Y tenemos que ganar. Somos así. Somos así. Somos rebeldes. Y él me dijo, ¿cómo pude hacerles esto, gente tan buena?